No más mentiras, queremos nuestras casas. Es el airado reclamo de familias de Valdivia que en busca del sueño de la casa propia firmaron una promesa de compra-venta en el proyecto Villa Galilea 2. El problema, muchas de esas firmas se realizaron hace ya varios años y aún no obtienen sus viviendas. Tenían más de 100 reclamos por los mismos argumentos. Son demoras, problemas de urbanización, problemas de gestión, problemas de postventa. Nosotros llevamos cerca de 6 años luchando por la entrega de nuestras casas. A través de un montón de manifestaciones que hemos llevado a cabo, logramos que entregaran 6 etapas y ahora aún quedan cerca de 10 o 11 etapas por entregar. Son alrededor de 630 las familias afectadas por el retraso. Varias de ellas cuentan con subsidios habitacionales, los que tienen fecha de vencimiento. A punto de perder mis subsidios. Si no es por la pandemia, yo no hubiera tenido casa porque lo habría perdido. Lamentablemente nos encontramos frente a un vacío legal que no permite a ninguna institución pública fiscalizar y ejercer sanciones, aún existiendo recursos públicos comprometidos acá, que son los subsidios habitacionales que llegan al tope máximo de vencimiento. La pandemia provocó que varios de los subsidios próximos a caducar se aplazaran. De lo contrario, quizá varias de estas familias ya no contarían con ellos. El de Merian vence en enero de 2022, pero aún no tiene certeza de si para entonces le entregarán su casa. Dudas que se refuerzan tras una carta enviada en julio por la empresa. Nos invitan a desistir de nuestras casas por las que pagamos 1.100 UF o reservamos en 1.100 UF y actualmente continúan ofreciéndola en la página web a 2.080 UF, precio que no nos va a alcanzar a nosotros con nuestros subsidios. Al momento de nosotros desistir pueden vender esas viviendas a un mayor precio. La empresa, dicen, les ha ofrecido la devolución íntegra del dinero pagado, más 25 UF por perjuicios y otras 25 UF como compensación adicional. Pero ellos quieren sus casas por las que tanto han aguardado, esas que hoy miran a lo lejos y que reservaron a un valor de mercado totalmente distinto al actual. Estamos totalmente frustrados porque no, acá en Valdivia no hay casas que estén bajo las 2.300, 2.400 UF. No nos alcanza. En 2020 recurrieron a la Corporación Nacional del Consumidor, quienes a través del CERNAC iniciaron una demanda colectiva. Para que se entreguen las viviendas a los consumidores, pero también para que se indemnicen los daños que le han ocasionado en esta materia. Lamentablemente el trámite judicial está un poco suspendido por la misma situación sanitaria y eso ha hecho que se ralentice un poco, pero esperamos que si se pone el próximo término al estado de excepción constitucional podamos reanudar con todas las ganas la tramitación de este procedimiento. Tiempo que se ha extendido más allá de lo esperado por estas familias. Nos movilizamos hasta Talca, lugar donde tiene sus oficinas Galilea Sociedad Anónima, para obtener una respuesta a este problema. No hubo caso, por eso intentamos a través de una llamada. ¿Por qué ha tardado tanto en fondo la entrega de estas viviendas? Nosotros no damos nota a la autorización. Muchas gracias. ¿No va a entregar ninguna declaración? No. A algunos afectados, la empresa ha señalado que han surgido inconvenientes durante el avance de las obras y que no han logrado la recepción municipal, lo que imposibilita la entrega. Es el sueño de la casa propia que aún no se concreta y que se ha convertido en toda una pesadilla para estas familias, que duermen con más dudas que certezas de lo que pasará con ese hogar que llevan años esperando.